Hola, ¿qué tal? Muy buenos y frescos días desde Madrid. Cuando uno empieza a estudiar los mercados financieros, nos enseñan por un lado los mercados de contado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acciones. Y por otro lado, nos explican los mercados de opciones y los mercados de futuros. Y a estos mercados se les llama derivados. ¿Por qué se les llama derivados? Hombre, porque son instrumentos financieros que se han elaborado a partir de los mercados de contado. Por ejemplo, a partir de las acciones. Y a este instrumento del contado es el que le llamamos activo subyacente. Bien. En su origen, la cotización de los mercados de derivados, es decir, de acciones y futuros, venía determinado fundamentalmente por el precio que se fijaba en los mercados de acciones, porque el volumen negociado en los mercados de acciones era más importante. Sin embargo, nos encontramos ahora mismo que esto ha cambiado. Ahora, el volumen más importante se centra la actividad fundamentalmente en los mercados de derivados, y estos determinan el precio que se alcanza en los mercados de contado. ¿De acuerdo? Pero es que además nos estamos encontrando en un hecho muy significativo. Para explicarlo, me voy a centrar fundamentalmente en los mercados de opciones. Bien, cuando se emitía una opción, generalmente tenían un vencimiento trimestral. Este mes de marzo, el mes de junio, el tercer viernes del último mes del trimestre, junio, septiembre, diciembre y así sucesivamente. Luego se emitieron opciones con vencimiento mensual. Bien, también. Pero ahora nos hemos encontrado que se han popularizado las opciones con vencimiento en el día. Es decir, se emiten en el día y expiran en el mismo día. Son las opciones que solemos llamar opciones con expiración ultracorta. ¿De acuerdo? Y tienen vencimiento cero días. Bueno, pues nos estamos encontrando que, por un lado, el volumen de negociaciones en opciones se ha disparado. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán cómo los volúmenes de opciones sobre acciones se han disparado. Pero que además se han disparado los volúmenes de negociación de opciones con expiración, vencimiento ultracorto, es decir, a cero días. Concretamente, el viernes pasado nos encontramos que representaron el 50% de la actividad de las opciones negociadas sobre el S&P 500. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, en primer lugar vamos a comprenderlo. Se emiten en el día y expiran al vencimiento. ¿A la gente por qué les interesa? Bueno, a la gente les interesa porque es una manera de protegerse ante un evento importante que se vaya a dar ese día. Por ejemplo, pensemos en la comparecencia de Powell. Entonces, en vez de comprar una opción que tiene un vencimiento trimestral y que tienes que pagar el valor temporal, al comprar una opción con vencimiento ultracorto, el precio es muy baratito y te cubres para ese día. Y ya tienes la posición cubierta porque prácticamente ese día se mueve 150 puntos, por ejemplo, el S&P 500, y tú estás cubierto. En un principio yo pensaba que estas operaciones las hacían fundamentalmente los especuladores intradiarios, como nosotros en Bolsa Cava. Sí, lo hacen muchos, pero el otro día, hablando con un amigo, me dice, no, José Luis, aquí los que más están especulando son las instituciones. Dice, lo hacen para cobertura, pero también para especular. Digo, sí, fíjense, tienen algoritmos que les permiten aplicar las estrategias sobre opciones a opciones con vencimiento cero días. ¿Se dan cuenta el lío que hay montado? Esta gente nada más, por eso decimos que al operar en los mercados, operas contra máquinas, son algoritmos. Entonces tienes que ir con unas ideas muy claras y saber cómo piensa el algoritmo y cómo lo han programado. ¿Queda clara la idea? Bueno, ¿y qué implicaciones tiene para nosotros, para los especuladores de bien? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que toda esta gente sabe perfectamente dónde están las resistencias y dónde están los soportes. Entonces, cuando llegan a los soportes, automáticamente venden. En segundo lugar, tienen que tener ustedes en cuenta que si el 50% de la negociación de opciones se ha hecho en opciones vencimiento cero, aquí no hay un duro. Aquí no hay un duro. Luego, si no hay un duro, nos estamos encontrando que difícilmente será que la bolsa, que el S&P 500, supere la resistencia de la zona 4015. Será difícil, porque aquí no ha entrado un solo duro. En la sesión del viernes, además, aprendimos otra lección. Se puede aprender otra lección. Cuando el S&P 500 llega a la zona de soporte 3.900, como pueden ver ustedes en el gráfico, rebota, supera la zona del 3.930 aproximadamente, ven ustedes que se acelera la subida. Bueno, se acelera la subida porque todo el mundo empezó a comprar opciones con vencimiento ultracorto. Los dealers que las vendían, vendían simultáneamente la opción call y simultáneamente compraban futuro. Y entonces, pum, 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 empezó a subir con fuerza. ¿De acuerdo? Pero realmente dinero, lo que se dice dinero, no hubo. Nos encontramos además que estos movimientos bruscos han provocado que la volatilidad se incremente. Sí. Ustedes están acostumbrados y todos hemos aprendido que la volatilidad es el índice del miedo. Bueno, pues ahora nos encontramos que como consecuencia de estas operaciones, la volatilidad sube, más que nada por temor a perderse la subida. Y finalmente, a mí me gustaría que también tengan ustedes este hecho en cuenta. Son los denominados squeeze gamma. Ustedes pueden buscarlo en internet y estudiarlo, si no ya lo explico yo en otro video.
Pero en esencia lo que sucede es lo siguiente. El dealer, que ha comprado unas acciones de cobertura, al ver cómo sube el precio del subyacente, se ve obligado para los contratos call que tiene vendidos a comprar más opciones para hacer la cobertura. Y entonces es el propio dealer el que provoca fuertes subidas. ¿Qué trascendencia esto tiene para nuestra especulación? Bueno, primero, la subida es sin dinero. La subida se debe fundamentalmente a especuladores agresivos que operan con opciones ultracortas. Y en segundo lugar, se están produciendo squeeze gamma en opciones sobre acciones. Por lo tanto, no hay dinero y generalmente cuando se produce esta combinación, será difícil que el precio supere la resistencia significativa. Ven ustedes ahí que el S&P 500 tiene una resistencia muy importante, la zona 4015. Es esta la razón por la que nosotros no creemos que supere el 4015. Vamos al lío, vamos a la especulación. Miren, tal como han visto ustedes anteriormente y pueden ver ahora, el S&P 500 superó la resistencia a la zona 4930 aproximadamente y rápidamente se dirigió a la zona 3930 y rápidamente se dirigió al 3977. Y ven ustedes que ahí se paró de momento. Nosotros estamos fuera de mercado. Nosotros lo que vamos a esperar es un retroceso a la zona 3930. Si el S&P 500 llega a 3930, ahí se gira y sube, nosotros, me refiero a nosotros, Bolsacaba, con nuestro plan de especulación, abriríamos una posición larga. Si perfora el 3930 y lo recupera inmediatamente, nosotros, en Bolsacaba, con nuestro plan de especulación, abriríamos una posición larga. ¿De acuerdo? Si perforase el 3930 y no lo recuperara, sería muy bajista y aumentaría el riesgo de perforación del 3930. Y finalmente me queda por contemplar el último escenario, que llega al 4000, sigue en el 4000, se mueve lateralmente y no cae. Yo no compraría futuros del S&P 500. ¿Por qué? Porque pienso que la resistencia a la zona 4015 será muy difícil que lo supere. Me fijaría en Apple, ¿de acuerdo? Quiero que se fijen ustedes en el gráfico del Apple. Tal y como pueden ver ustedes, retrocedió a la zona 133,77 y ahí ha rebotado. Da la sensación que va a intentar dirigirse, si respeta ese soporte de la zona 133,77, que va a dirigirse a la zona 140, 141,5. Y ahí venderíamos. Ahí se lo dejo, medítenlo y que pase buen día.